Hola y bienvenido a Pato de Pedro. Ahora vamos a cocinar la sopa de frijoles negros. Si sus manos son sucios, lávelas y también prepárese por un viaje espiritual de comida. Un diente de ajo picado, media taza de cebolla picada, 2 cucharadas de aceite vegetal, 1.5 tazas de agua, 1 taza de caldo de la carne de vacuno, 1 taza de frijoles negros, 1 taza de tomates, 3/4 de 1 taza de arroz, 1/3 de 1 taza de salsa, 1/4 de 1 cucharada de orégano aplastado y 2 cucharadas de cilantro fresco. La primera cosa es preparar sus vegetales. Pique su cebolla y ajo y aplaste su orégano. Su cebolla y ajo está preparada. Póngalas en el aceite de vegetal en una olla larga y cocínalos. Cuando la cebolla está tierna, añada su agua, tomates, frijoles, salsa, arroz, comino, orégano y calda. Hiérvalos y cubra. Reduzca el color abajo. Cocines a fuego lento por más o menos 5 minutos. Sírvala y tenga cuidado que no se queme, es caliente. Obtengo su cilantro y espolvoreo encima de su pato. Finalmente, mire su pato fantástico y cómalo.